¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¿Por qué ha tenido movimientos el peso? ¿Por qué se ha depreciado un poco? Bueno, por la crisis que se avizora en los Estados Unidos, hay quienes piensan que habrá una recesión y esto ha generado turbulencia en los mercados de Estados Unidos, también asiáticos, y le ha pegado a todas las monedas. De cualquier manera, el peso mexicano sigue estando muy sólido en razón precisamente de que no tenemos a un país endeudado, tenemos un país con confianza, con crecimiento. Y bueno, pues destacar que hay reservas internacionales de dólares como nunca antes en la historia de este país. Entonces, pues no hay nada de qué preocuparse. Seguramente el peso va a retomar su nivel, se va a seguir apreciando y ya no hay devaluaciones como sucedía en los tiempos de los sexenios anteriores, desde Echeverría a la fecha. Había devaluaciones y ahora, pues si sacamos el balance, el peso se ha apreciado en esta administración. Esta es la crisis que se origina en Estados Unidos y tiene un impacto mundial. A ver si podemos ver lo del peso nuestro. Entonces, nos afecta a nosotros y afectó que Carlos te mande. Que Carlos te mande dos gráficas que nos envió. Sí. Aquí está. ¿Este es hoy? Sí, ahorita. Sí. Este es, el peso llega a 19.55. Nosotros tenemos todavía así. Tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más.